דף חף. מתניתים. אז שלא נמחקה מגילה, אמרה את נשותה, מגילתה נגנזת, ומנחתה מתפזרת על הדשן. דיזה משנה, שאידה נופויה פגדה המגילה, אוס פסוקים אסקריטוס מפרגמיניו. אסקריברון, או כהן, ילה, אגולה דיזה נוקרו בבר. אונטה וימוס, כעזבי שפודה סר כמו, consideramos que ya confesó que pecó, depende si estaba tremendo o no, mas eso fue después que ya fue apagada. Aquí que no se apagó, todo bien, no quiere beber, no bebe. Pero ¿qué hacemos con la Megilá? Geniza, porque ya tiene el nombre de Hashem, como que aquel Kitvé HaKodesh que precisa de Geniza. Dice Rashi, Kol Kitvé HaKodesh, Shehen HaRehuin Likrot, libros sagrados, que no da para leer, que si ya no tiene más uso, precisan Geniza, Shelo Itbazu, para no desprezar, sí, que si que alguien no llegue fuera. Entonces aquí también no va a tener más uso esa Megilá escrita, porque él ya no quiere beber. ¿Y dónde se hace la Geniza? Aquí está escrito, Betzideh HaHechal, del lado de HaHechal, más tiene una Geniza, entonces ven del lado también, Betzire HaHechal. Tzir es como un furo, donde entra la fechadura. Debe ser que tenía un furo para Geniza. Del lado de HaHechal, donde dentro de HaHechal tenía furos, ahí hacían la Geniza. HaHechal no es como nos, no es un HaHechal, un Aarón, donde tiene Sefer Torah. Toda esa sala se llama HaHechal, donde tiene un Mizbeah HaZahav, Shulchan y Menorah. Tzir debe ser una puerta, no portón de Ejal, debe tener algún buraco, las batentes para hacer la Geniza. Y a Minha, mitpazeret al adeshen. ¿Qué se hace con la farina? No fue quemada ainda, mas ya fue preparada. No keli. Quemada depende de la orden del Bishimon que estudiamos antes. Según Rebbe Shimon, primero se faz todo el korban minha, hasta quemar o comes y después era bebe. Y según Hajamim, primero bebe y después se faz o minha. Está en Mishnah como Hajamim. Entonces aquí certeza, ahí no fue feito o korban minha. La farina que ya sí fue colocada, tal vez en un keli sharet, o filo que se llama kefifa mitzrit, tiene que dusha. Entonces, tiene que quemarla, mitpazer y que si es espaliada encima de deshen, de cinza, deshen en un lugar donde se queman los pesulecos de Hashem. Los corbanos que fican pesulim tienen un lugar dentro de Azara, porque ya que ficó pasul dentro de Azara, se quema dentro de Azara. ¿Se quema entero o aparte de Kohanim, cómo fica? No, todo entero. Ahora no, los Kohanim no van a comer. Porque los Kohanim se comen después de ter feito comes con kashrut. Aquí no fue quemado el comes, se quemó en otro lugar. Entonces, no comen los Kohanim, se quema todo. Dice aquí así: Oíbe kichá bekeli, ya que ten que duchar de keli sharet, nisrefet ba'azara, y quemada en azara. Y mitpazeret. No es espaliar, jugar, como a veces se dice, jugar en Yamamela. Nisrefet significa aquí. Como está escrito Meforash en Haf Gimanuma Mishnah. Elu sheminhote nisrafot. Enumera cuáles son las minha de Sotá que debe ser quemada como pasul. Una de las es Aumeret en Nishotá. Entonces, esa de aquí, mitpazeret, con certeza significa es quemada. No lugar donde se quema el corbano pesulim. Me venguila tras que llegue a las corbas sota ajeret. No puede usar esa megilá para otra sota. En continuación de lo anterior, ¿por qué ni gneset? ¿Para qué vamos a hacer que ni se aguarda? Tal vez va a haber otra sota. Vamos a usar, ya está escrita. Son los mismos pesukim. Aproveita. Aproveita. Ahora no tengo nombre como un get. Mesmo así nos sirve porque aprendimos de get. En Get aquí está Bekat Abla Lishma. Y aquí está Bekat Abla Lishma. Y aquí está Bekat Abla Lishma. Y aquí está Bekat Abla Lishma.
Haz alá también explica el Ishma. No porque será Shabbat, por causa que la palabra alá. Sino que vamos a ver algo más que está en discusión. Tiene Tanaim que permiten usar para otra sota. Nimheka Megilá, Beamate Meani, ya fue apagada la Megilá. Si ya apagaron la Megilá, no agua. Y él dice Temea. Aquí no tiene discusión. Confesó. Confesó directo. Ahí ya no importa, tremendo o no tremendo. Está confesando que está impura. Entonces, certeza que ya no bebe. Un favor le pide aquí. Agua para testar. Ahora no tenemos duda. ¿Qué se faz? Amai Nishpahim. Aquí no tengo ni idea. Ya fue apagado. O no me. Agua. Despejando. Se despeja. Derramamos agua. No tengo lugar especial. Se derrama agua. ומנחתה מתפזרת על בית הדשן. המנחה אומרת מה כל זה. המנחה, סיכמה, נקי ללוגה דקורבנות כפסולים. נמחקה המגילה ואמר, אין נשותה. הגולה, סיפגו המגילה. ילדית נוקר עובר. מערעין אותה ומשקים אותה והכוחה. אובריגמוס עובר אלה. סגון כמו פה אספליקדו, כואנדו אובריגמוס העלה, כואנדו אלה, את ה... Tremendo, ¿cierto? Ahí que obligamos. Para no tener esa contradicción, por lo menos para el viaje que va. Así es, la nota tremendo. Es como si fala que está temea. Y si fala está temea, no no bebe. Ahora voy a continuar. ¿Qué acontece con esa mujer? En los casos normales, que él bebe. אין המספק לשתות על שפניה מוריקות, אלא קבה דבבר, אישה קומסה או רוסטרו המודיפיקר, דפיקר פלידו, ועיניה בולטות, אוס אוליוס סלטה, והיא מתמלאת גידין, או כל פודל התאמן, אסוויאס סלטה, סובסיים פרפורה. כמו הגן, כאו כל פה קומסה זה אינשאר. אינשאר. והם אומרים, הוציאוה שלא תתאמה עזרה. אז כהנים, דיזל, אנונסיאן, לא ענה לאפורה, פרנועים פוריפיקר העזרה. כדי זה אלא במורר, ואתר הוא מת מהעזרה, כמור אפורה. ופוס הגמר שהפרגונטה, תאמה מת מותר מהעזרה, אסתודמוס. אפילו מת עצמו, הפרנדים עוד יוסף, בפרק ראשון, בעיקר משה את עצמות יוסף. Y aquí Azara, Azara Nashim y la se encuentra. Vamos a ver eso en la cámara. Pero ahí, si esta es la orden, si es tan rápido, tal vez, como fue el Bishamán. Exacto, exacto. Eso yo hago. El Corban. Aquí es para Jajamim. Que el Corban... Después. Que el Corban es después. No, entonces, ainda, eso. Aquí tenemos que hacer no miedo. Según Jajamim, solo cuando va a hacer el Corban. Ah. Él la bebió, mismo que está impura, no da, no faz efecto hasta hacer el corbán. Y según Rabbi Shimon, ya fez el corbán, es miyad mamash. Y eso así, la verdad, vamos a que más va a explicar eso. אם יש לה זכות, הייתה תולה. רואה כמס אותו אסונטו. סייל לתן מריטו, במוסברת הגמרא, כן מריטו, אגום המסוות, או מריטו דה תולה, כסא סונדו הפוסיבילידדס. אינטון, הייתה תולה. נו מורה, נאורה דה בבר, נה נאורה דה מוניחה, דה קרובה מנחה. תן un adiamento de castigo. Y es de justo la shanahat. Existe mis bots que por esa ese de justo el puede vivir más humano. Y es de justo la shteshanim. Y es de justo la shaloshanim. Por de dos o tres. Más máximo tres años. Ahí va a morir. La próxima Mishnah va a tener una discusión sobre eso. Dos opiniones más. Rabbi Shimon dice que no tiene de justo.
Zehud no adianta para Sota, por causa de, para no tirar Mosí Shemra. Y ten Rebí que dice, ten Zehud, mas él comienza ya a se debilitar, a ficar doente, enfraquecer, que dice, ya da para ver que agua fez algún efecto, solo que no muere hasta pasar máximo 3 años. Y cuando muere, muere con esa muerte. La misma muerte de Sotá que la explode. Eso faló Ribí. En Pedro Rishon citamos, si Jajamín discute, Jajamín que aquí discute con Ribí también, mas no sabemos en qué punto discute. O discuten que son Jajamín cuando faló Zehut, ahora no tiene efecto ni no enfraquece, no adoece, y ahí discuten con Ribí en ese punto. O que sí fica doente, so que no muere con aquella muerte, puede morir otra muerte diferente. Eso sería que discute Jajamín con Rabí. Ahora, continúa, que sería más otro asunto de la Mishnah. Mikan Omer Ben Azai, Hayab Adam Lehamed et Bito Torah. De aquí dice Ben Azai, que el padre es obligado a enseñar a su filia Torah. Si im tishte, te da, Shazehut Tolala. Cuando dice Torah, se está refiriendo a toda la Torah, no solo la escrita. Él sustenta que puede estudiar Mishnah, Gemara, a mujer, para ella que estudie esa Maseje Sota. Vais a ver que si ella tiene Mishvot, algún Zehut, va a ayudar a ella a tener más vida. No para incentivar que peque y va a tener una salvación. Al contrario, de cualquier jeito va a morir. Mas, ¿para qué la faz a Mishvot? Y por eso, con certeza, se refiere a Mishnah, pelo menos. Si no, la Torah no da para saber eso. La Torah, pero allá sota. ¿No está escrito explícitamente que ten Zehut? Se aprende de algún pasú, Benizrea Zara. Mas no es Meforash. Entonces debes estudiar Mishnah y Gemara. Esa opinión de Ben Azai. Ya estudiamos Ben Azai en el Pérez Rishon, ¿lembra? Aquel que no casó. Aquel que no casó. Alumno del Bia. Aquí va a ir y no casó. Rebí Eliezer Omer. Kola medame bito Torah. Lomda tiflut. Esa girsa, ¿sí? No que está en paréntesis. Porque así más mala que mala. Tal vez el Rebí Elazar aquí, cuando está Resh Alef, puede ser o Elazar o Eliezer, que los dos son Tanaim. Digamos que Rebí Elazar, porque aquí Alajá es así, en Shela no es Alajá como Rebí Eliezer. Por otro lado, está escrito del lado del Rebí Yoshua, y él es Bar Peluté del Rebí Yoshua, solamente Rebí Eliezer, menos que nos, que está en Rebí Eliezer, que discorda con Rebí Yoshua, que tiene la próxima opinión. Entonces, puede ser los dos. Aquí no, más de un gemarot más, tal vez que abrieron esa abreviatura. Todo quien enseña a su afilia Torah, se refiere a Mishnah y Gemara, lomda tiflut, está enseñando a ella tiflut de pecar, de zenut, o pecado de zenut, de peritzut. Entonces discute con Ben Azai, no es para enseñar a mujer Mishnah y Gemara. Una mujer debe estudiar Torah Shevichtav, Torah escrita, puede estudiar Tanaj entero. Y dice los poskim, puede también Alajot, Alajot referente a esa mujer. ¿Cómo va a saber cómo cocinar? Alajot Shabbat, Alajot va a saber Jalá, con certeza, todo eso es obligada a estudiar, mas no como mensual de Tamut Torah. Porque está escrito Berimatem Otamet Benehem. Benehem es Omes y no Benotehem. De ahí aprende a Gemán Kitushin. Que la mujer está peturada de Talmud Torah. Isenta de Talmud Torah. Ella estudia para saber cómo proceder, mas no está cumpliendo la misión de Talmud Torah. Además, eso. No es para la misión de Talmud Torah, está peturada. Máximo sería como en la mechubah beosa. Para tener una pequeña recompensa, como alguien que no está obligada y faz. Que menos recompensa de alguien que tiene obligación. Dice Tosafot en Kitushin Haftet. ¿Por qué menos recompensa? La lógica diría: alguien que fai sin obligación debe ser más. Pues él sabe. Esa es la respuesta. Alguien que está obligado, ten más y se dará. O él será atrapada cuando tenga obligación de cumplir una misma. Y si él y fai consiguió la misma, él será.
Aquele que não tem obrigação, não atrapalha o vício dele, é fácil cumprir. Depois a gente vai explicar por que Ben Hazai permite, ou melhor, Rabbi Eliezer tem que entender, que tem a ver Zenut com Torá. Quem estuda a Torá faz Zenut. Então, um homem como estuda? Vamos ver já na Gemara, mais tarde. Isso já não é hoje, amanhã, Bezat Hashem. Rabbi Yoshua Omer, Rotsa Isha Bekabe Tiflut, Mitisha Kabinu Prishut. Diz Rabbi Yoshua, uma regra do comportamento da mulher, da psicologia dela. A mulher prefere pouco alimento, mas estar o marido dela de lado. Isso é conhecido. Quer dizer, existem maridos que para trabalhar têm que viajar muito, mas traz mais riqueza. Talvez a mulher prefere ficar com dinheiro, ter mais condições econômicas, melhores, financeiras. Não, ela prefere pouco, mas fica aqui comigo. A presença para ter relações matrimoniais com seu marido, ela precisa disso. Isso que diz aqui. Rotsa isha bekav betiflut, ela prefere kav, que é uma medida de alimento pequena, mas tiflut ter a relação com seu marido, mitisha kabim u pirishut, que ter 9 kabim, que é muito mais, 9 vezes mais, e Pirishut, e se afastar do marido, só ele volta uma vez por mês, como diz em Kiddushin, Sapanim, Gamalim, depende do seu trabalho, quantos meses vai ficar fora sem cumprir a mitzvah de Onah. Então, Tiflut aqui, em bom sentido, não como foi citado uma linha antes, que era a relação de Averá, aqui é a relação com seu marido. Diz Rashi na Gemara mais na frente que isso está relacionado com o que falou Rabbi Eliezer. Ele está trazendo uma prova que não deve estudar Torá. O que tem a ver com isso? Já que estamos vendo que a natureza da mulher que precisa do marido, precisa da relação, então não deve estudar Torá, porque a Torá ensina a mulher, às vezes, como pecar. Se ela vê as lógicas da Gemara, ela já tem esse instinto, essa necessidade natural de viar, de relações. Com Gemara pode ir chegar para o lado errado. Pode chegar a usar Chas v'Shalom, o que está escrito na Gemara, que um homem pode se controlar e a mulher não, estudando as lógicas da Gemara. Isso se chama Armumit, chama isso a Gemara. Aprende Armumit, que é Armumit. Esperteza, mas para pecar. Por isso, já que a mulher precisa disso, então não deve estudar a Gemara. Assim é costume nas escolas de mulheres, Bet Yaakov, mesmo as mais adiantadas, sofisticadas, não estudam Gemara nem Mishnah para a mulher. Estudam todos os outros que falamos. Estudam Tanakh e estudam Alahot. Hua ia Omer, o Rabbi Yoshua continuava falando. Ele cita aqui 4 tipos de pessoas: Hasid Shote, Verasha Arum, Veisha Perusha, Umakot Perushim. Esses 4 já vamos explicar. Ale Elu Mebale Olam. Eles são os que destroem o mundo. Hasid Shote, é fácil entender. Alguém que faz Hassidut, mas é chamado de louco, ele faz alguma jumbra indevida que provoca uma cula. A Gemara vai dar um exemplo simples. Uma mulher está se afogando no mar. Está com roupa de mar, com maiô. Ele diz, eu não vou salvar ela, como vou olhar uma mulher? Está certo que é proibido ir na praia, mas agora é picu a nefesh. Salva a vida. Salva a vida, certeza que é mais importante. Isso se chama Hasid Shote, faz Hasidut quando não deve fazer. O segundo, Rasha Arum, é um Rasha esperto. Ele usa a Torá para fazer coisas proibidas. Vamos ver na Gemara 7 perushim disso. Isha Perusha, uma mulher que finge ser Sadeket. Ela finge, mas acaba pecando de maneira oculta. Faz Zenut.
ומכות פירושים, אהום עומה כסבתן אספרדס, כל אינטנציון פרה פרסר אומה פסועה אומילדה, סימפלס, כנוס אימפורטה. מה תודו איזו איפה פקר פורה טרס. אלי כיף אינשיר כאומילדה, אסי אספסועה נו קונטרול אנסוס אטוס, פנסן כאלי אסדיק נסתר, או קונטרליו. אלי פקה בסתר. Entonces esas cuatro personas son las peores que existen porque engañan y acaban pecando y les hacen que ni quien sabe, por eso destruyen el mundo. Gemara, ahora voltamos al asunto inicial sobre la perashada sotá. Amar Rabbi Uda Mar Shmuel, Rabimora Rabbi Uda en nombre de Shmuel, Mishum Rabbi Meir, en nombre de Rabbi Meir, quiere decir, Rabbi Meir faló lo siguiente, que Shaiti la metora de Rabbi Akiva, cuando él estudiaba Torah con Rabbi Akiva. Toda esa Gemara aquí está repetida en Masejet Eruvin de Afiud Gimel. Haiti Matil Cancantón le toja de yo. Él colocaba dentro de la tinta de yo y la tinta kasher de Sefer Torah. Misturaba un componente llamado Cancantón. ¿Lembran? Estudiamos la Mishnah. Que no puedes que ver a Megilá Sotá con Cancantón, porque ese producto no apaga. Sí, faz que la tinta fica permanente, penetra en el pergamino. Por eso, tanto Sefer Torah como Sotá no puedes escribir. Pues aquí está se refiriendo a Sefer Torah. Y él dice: colocaba Cancantón. Velo a Malidaba, Rabbi Akiva no faló nada para mí. Que dice: aceitó y permitió. Que Shebat y Ezer Bishmael. Después fui a estudiar en la frente de Bishmael. Amaló, vení, mame la teja. Preguntó a Bishmael para Bimeir, mi filho, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión, tu ocupación? Amártilo, la hablar a ni, sofer, el sobre escriba. Amali, vení, ebes a ir be melachteja. Se melachteja, melejes, shamayim hi. Toma mucho cuidado con tu trabajo. Tu profesión es melejet shamayim, es una cosa sagrada. Você escribe Sefer Torah, Tefilin, Mezuzot, Shema Tachsir Otahat. Si você va a pular y va a faltar una letra, o Teyater Otahat, o va a sobrar una letra, Nimzet Ata Mahariv et Kol HaOlam Kulo. Você puede destruir el mundo entero. Que es el mismo que tengo una letra a más, también es pasul. No diga todo bien, está sobrando, considera que no está. No, eso invalida. Como tenemos una historia en Baseje Berajot, al final la historia de Barhedia, él trae un sueño que él soñó que estaba escrita una letra a más, no te filim y estaba pasul. Eso es pasul. ¿Y por qué destruyó el mundo? Tan grave es. Rashi da dos ejemplos. Hashem Elohim Emet, está escrito. En Irmía es. Mas también los Tanaje antiguamente escribían con clav. Si vos se va a pular a Aleph, ¿qué va a sobrar? Hasbe Shalom. Tira a Aleph de Emet, entonces eso destruye el mundo. O, si va a sobrar una letra más, como Bereshit, Berao, Elohim. En lugar de Bará, coloca Mavav. Entonces parece que Ilu tiene dos reshuyot, como Talmai Amelech, Megillah Daftet, que por eso mudó esa orden, para que no aparezca que Bereshit es un ser que él creó a Hashem. Entonces toma mucho cuidado. Amartilo, dice Rabbi Meir, respondí para Rabbi Ishmael, Dabar echad yeshli shani matil letoha de yove kankantom shemo. Euteño cancantón que misturo una tinta. Como dicen, entonces no se preocupa. ¿Qué tiene a ver? Que por cancantón no va a pular una letra. Eso después vamos a ver. ¿Qué está respondiendo a advertencia del Bishmael? Mas el Bishmael, cuando escuchó eso, eso es toda su solución. Amal y Bishima tienen cancantón que toja de yo. Es prohibido colocar cancantón. ¿Cómo vos se coloca cancantón? ¿Y por qué es prohibido? A Torah, Umaha, de Sotá.
Torá diz, o Mahá Bemé Amarim, tem que apagar esses pesukim com as águas. Quer dizer que tem que ser uma tinta que dá para apagar. Que está Shuhalim Mahot. Então agora já entendemos que ele entende que pode ser usada os pesukim da Torá para apagar a sota. Para apagar na água que a bebe, vai beber a sota. O que significa? Se ele não tem um sofer agora, pega um sofer Torá, corta esses pesukim. Tudo bem, vai faltar um Sefer Torah depois. Depois vai preencher, vai escrever de novo um Amud novo. Pode completar uma Yeriá, uma coluna, dois, três, o que precisar. Porque a Lajá é que um Sefer Torah não precisa que se dran, não tem que ser na ordem. Se pulou uma letra, um Sefer acrescenta. E é kasher, a diferença de Tefilim e Mezuzot, Vehayu a Devarim Aere, Vehayu que a Vayatan Yehu. Aprende a Gemara, deve ser escrita na ordem. Se você, em Perashá Kadeshli, por exemplo, pulou a letra Dalet, escreveu Kash, agora não adianta escrever a Dalet, mesmo que apague e faça um lugar no meio. Tem que apagar tudo do início. Mas não pode, porque já que vou vai dar ver a Shem, Moshe Lemon, já tem Shem a Shem, não dá para apagar, Geniza. Isso. Sim. Pode. Vamos ver agora. Na Gemara, mutar lichtom min haTorah. Para ele pode. Tem mais lo que. Mesmo que não vai ser lishma. Não é lishma. Também na época de Yerubibê não tem mais sotá. Já... Sotá precisa de Bet HaMikdash. Por causa do Minha. No, se não tem Corban também não vai funcionar. Não, tudo bem. No, mesmo assim. Não tem mais sotá. Mas já que a Torah falou... Tem que ser uma tinta que roia para sotá. Então, mesmo que não tenha mais sotá, ainda é uma lajada tinta. Então, não pode ter cancantão para que seja passível de ser apagada. Até aqui a barraita. Agora, a pergunta que eu mará: Maika amale ou maika medarle? Que falou Rabbi Ishmael e que respondeu Rabbi Meir? Que se a pergunta entendimos, Bishmael advirtió a él y toma cuidado de no pular o acrescentar letras. ¿Cuál es la respuesta del Bimei? No tengo problema, tengo cancantón. Mesmo que se haya permitido cancantón, ¿qué eso responde? Aquí cámarle. Así responde el Bimei. Lo me vaya a bejacero, belleterot, de Baquiana. Ni precisa hablar. O que vos me advierte, toma cuidado. Eso no va a ter problema. De no pular letras o que no sobren letras a más. Yo soy experto. Sabemos, Rabbi Meir, ya hablamos a Megillah, que él sabía escribir de cor. Él escribió una Megillah. Cuando fue a Asia, no tenía Megillah, escribió a Megillah de Alpe. Mesmo que Azul, Ixtobo, Tahash, Shelom y Naketab. Es prohibido escribir de cor. Tengo que copiar de otro texto ya escrito. Não precisa ser uma Megillah que xerá. Pega um Humash e copia. Também um Sofer, afirma que não escreve Kriyat Shema de Mezuzah ou de Tefilim, tem que ter um texto de lado e copiando. Alguns dizem que Kriyat Shema e Kadeshli, que é conhecido, pode. Mas Humbra é copiar. Lógico, pode pular letra. Tem Haserov e Eterov. Hamor, tem um Kovav, outro Simbav. Matzot. Shiva Yamin Tohar Matzot, está escrito sin Vav, Matzat. Mas depois diz Matzot e Aje com Vav, ou vice-versa. Mezuzot, Mezuzat. Tem muitas. Totafot, uma com Vav, outra sem Vav. Tem muitas palavras diferentes. Por isso tem que copiar. Rabbi Meir era experto em tudo isso, em Haserov e Yeterot. Até que a Gemara fala em Megillah. Que Rabbi Meir cumpriu a Beafapeja e a Ishiro Negdeja. É como se ele tem a Torá na sua frente. Os párpados dele, párpebras, na frente de sua Torá. Então ele tinha essa excepção de escrever Bealpe. Então não se preocupa, não vou pular letras. Nem escrever letras a mais. Ela, a filo le mejas le zebub, de Dilma ate beativa taget de dalet umahigle, umas vele resh. Mesmo se você vai ter receio que pode acontecer que eu estou escrevendo. Escrevi uma letra Dalet.
Y la tinta ainda está húmeda. Acabé de escribir, fresca. Tinta fresca. Veo una mosca, como estaba aquí dando botas, y ficó, se apoyó en el pergamino, en la punta de Dalet, en la punta del lado derecho de cima. Y tal vez absorbió, tiró un poco de tinta esa mosca y ficó grueso. A Dalet y grueso, a diferencia pequeña, eso se llama cots. Ese cots, esa pontiña que hace la diferencia. Entonces, si va a ficar grueso, va a ficar para azul. Expliqué a Rav Yaakov Galinsky, Zeche Sadi Libraja, uno de los grandes de Roshanim de nuestra última época, falleció a 2 años atrás. Él visitaba siempre aquí Brasil, como muchos otros países. Eso escuché a Shoshan Eres Israel, en la época de Shiva. Él explica sobre Pasuk, en Perashá Bereshit, Bekos Bedardar Tasmi Ahlach, Beachalta et Esu Basade. Esa es una de las kelalot que Hashem dio para Adam Arishon después de comer dos frutos prohibidos. Antes de Bezeat Apeja, escribió Bekos Bedardar. Quiere decir, vos va a plantar, va a salir espinos. Eso Peshat, Dardar y Kot son espinos. Que se va a trabajar duro para alimento. Él explicó, Dardar es Dale Dresh, Dale Dresh. Como diciendo que a persona va a tener nisionot, va a tener testes para saber diferenciar entre lo permitido y lo prohibido. Ten cosas que parecen misbol, mas son averot, y eso será engaña a persona. Dale Dresh, Dale Dresh, esa peor que la, como Amalek, que trae duda a persona. No saber diferenciar entre la cosa permitida y la prohibida. Y él explicó por qué Dale Dresh pegó esa letra. Está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A Dalet, tamaño grande, está escrito en la Torah. También, lo tishtahave leel aher. No hacer Abodah Zara, aher otro, está escrito Resh grande. Entonces, vosé no troca entre Dalet y Resh, Haz Beshalom. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que no hace de eso Resh, o viceversa. Que se confunde a persona y echará entre Mishwa y Averá. Eso es aquel alá que dio para Adam Arishon, Dardar. No sabe diferenciar entre Dalet y Averá de Shema o Ajera. Increíble ese pirush. Pues ese es el ejemplo que está trayendo a Gemara. Tiene Dalet y Resh, que es una pequeña diferencia y puede ficar para azul. Sobre eso dice el Bimei, no se preocupa, Dabar Hayesli, Sharim Atil de Tojadiyo, de Cancantom Shemo. Yo escribo con mistura de Cancantom. Mesmo viendo una mosca, ya fica impregnada la tinta, ya no consigue tirar todo, y va a ficar una letra kasher Dalet. Eso entendimos ahora, cuál fue la respuesta de Rabbi Meir. Ahora, además, hace una pregunta. Eni, no es así. Tenemos una otra barreta contando esa historia con dos diferencias. Ama Rabbi Meir. ועתני אמר רבי מאיר, כשהייתי למה לסת תורה עשר בי ישמעאל, הייתי מטיל קנקנתו לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. כשבאתי עשר רבי עקיבא, עשרה עליי. כדיפרנציה לבוסס רפרן עקי נסת אסתו. בואו לדנובו. דיס רבי מאיר, כאן לסתודי תורה כאן רבי ישמעאל, קולוקה בקנקנתום, אינוף על ההבנדה. Después fue estudiar con Rabbi Akiva y prohibió para mí. La era Rabbi Akiva antes de Rabbi Ishmael. Eso. Entonces tenemos dos preguntas. Primero, aquí está escrito en esa última que primero estudió con Rabbi Ishmael, después con Rabbi Akiva. Lo contrario de la primera baraita. Y la segunda, que es consecuencia, según esa última baraita, ¿quién es que prohibió Cancantón? Rabbi Akiva prohibió, Rabbi Ishmael permitió. Y en la primera era lo inverso. Que el primero era Rabbi Ishmael y él lo ama a Dabar. Y Rabbi Akiva faló que no puede colocar Cancantón. No, Rabbi Ishmael, la primera baraita, faló que no puede colocar Cancantón. Entonces, esas dos preguntas resumen a Gemara. Kashia, Shimush a Shimush. Kashia, Asra a Asra. Primera pregunta, Shimush a Shimush. Le llamé también de Jajamim. ¿Con quién él estudió primero?
porque esa es una orden, como muchos Lógico. rabaní estudiaban con Taná, después iban a estudiar con otro. El propio Rabbi Akiva primero estudió con Rabbi Eliezer, no entendía, y después estudió con Rabbi Yoshua. Y aquí Rabbi Meir, sabemos que era alumno de Rabbi Akiva, era uno de los cinco que Rabbi Akiva enseñó Torah después que murieron los 24.000 alumnos, como conta Gemara, llevamos a Mahbet a Mudbet. Mas, ¿cuándo que estudió Rabbi Akiva? ¿Antes del Rabbi Ishmael o Rabbi Ishmael? Esa primera contradicción. La segunda, Asra. ¿Quién es que prohibió Cancantón? La primera barata, Rabbi Ishmael prohibió Cancantón. La segunda barata, Rabbi Akiva es que prohibió. Dice Gemara. Bishlama shimush shimush lokashia. Meikara atalikame de Rabbi Akiva. Que es la primera pregunta de con quién estudió primero. No hay pregunta, da para responder. De la siguiente manera. Meikara, en el inicio, él fue a estudiar con Rabbi Akiva. Que van de loma, se cama libe, él no conseguía entender. Porque Rabbi Akiva, como cuenta Gemara Menahot, ya doresh tagim, afilo los tagim de la Torah, que Moshe Rabbeinu no sabía, Rabbi Akiva sabía explicar. Hasta que Moshe preguntó, y le vio a generaciones futuras, faló Moshe para Hashem en Har Sinai. Va a tener un Rabbi Akiva y vos da la Torah conmigo. ¿Qué respondió Hashem? Shetok, kajaya milefanai. Como diciendo, no hagas preguntas. Así yo decidí. No dio una respuesta, mas explican que realmente Rabbi Akiva es quien entregó la Torah oral. Moshe, vos va a dar la Torah escrita. Torah oral, que está incluido en esos tagín, todas esas derashot, es con Rabbi Akiva. Por eso que él y con esos cinco alumnos, de ahí se formó al Mishnayot. La mayoría de los Tanaim son los cinco alumnos de él. Entonces no conseguía Rabbi Meir entender a Rabbi Akiva. A tal que de Rabbi Yoshua, Begamar Gemara. Fue para Rabbi Yoshua para estudiar Gemara, que es Gemara es más información. Ten Iyun y ten Bekiut. Iyun es profundar. Bekiut para ficar más experto, para tener más conocimiento, información. Y eso recibió Rabbi Yoshua. Eso es fácil, no precisa entender mucho. Una vez que tenga información general, ahí consigue entender a Rabbi Akiva la parte profunda. Cuando usted tiene más noción de las cosas, entiende también sobre un asunto específico, puede aprofundar. ¿Cómo Rabbi Yeshua? Ah, sí, Rabbi Ishmael. Hasta el camino de Rabbi Ishmael, Begama Gemara, recibió de Rabbi Ishmael la información necesaria de la Torah en general, hasta el camino de Rabbi Akiva, Sabar Sebará, y votó para Rabbi Akiva, y ahí entendió las lógicas y los motivos profundos. Esa para responder la primera pregunta. Entonces, ahora entendemos, no hay contradictorio. Él estudió en esa orden, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Entonces puede ser una historia, fue antes de la otra. El Asra, Asra, Kashia. Mas, ¿quién prohibió? Eso no muda. En una barraita está escrito, Rabbi Akiva prohibió, no está Rabbi Ishmael, Kashia. Eso fica en Kashia. Y es prohibido, para el eso. Ahora vamos a ver más a la ja para nosotros. Ficón pregunta quién es que prohíbe, más para la ja vamos a ver ahora las opiniones. Sabemos que Kashia dice, ten respuesta, así dice Rashbam me va a atrás de Afnumbet. ¿Cuál es la diferencia entre Kashia y Tiyuta? Tienen dos pirushim. Cuando es Tiyuta, es una pregunta que no tiene respuesta. Por eso, no hay alajá. Una opinión que ficó en Tiuta. Está rechazada porque no, a que más yo en pregunta, que sí que está errado. Cuando dice Kashia, existe respuesta. Solo que a que más no faló cuál es. Tal vez de tan simples que es, de yo para que nos pensemos, imaginemos cuál es la respuesta. Entonces, dice Rashba y Maseje Berajodav Javab, que por eso puede ser alajá. Mismo que ficó en Kashia, puede ser alajá, sí, como tiene un ejemplo.
sobre la está hablando de Tefilat Tashlumim, que tienen que repetir la Tefilá y el Motzaé Shabbat, es que sea Tajonantano. Si no faló Minha, en Arbit, debe falar dos Amidot de Motzaé Shabbat. Vemos que Minha de Shabbat no faló una Tefilá de siete Berajot. Cuando vuelta Tashlumin, siempre es o tipo de Amidá de un momento. Va a repetir dos Amidot completas de Hol. So que Tajonantano fala una vez. En cual, la primera, porque la primera es por Arbit y la segunda es por Minhá de Tashlumin. No es como Rosh Chodesh, que cuando volta, si ahora es Rosh Chodesh y Minhá no era Rosh Chodesh, yo falo Rosh Chodesh en las dos, porque ahora un momento es Rosh Chodesh. Mas Abdalá es diferente. Una vez você nota que tiene una Abdalá entre Shabbat y Hol, acabó, no precisa más. Mas aí, se invertiu e falou a Tachonatano na segunda, tem que repetir uma terceira. Porque demonstrou que você pensou na segunda Amidá por Arbit e na primeira por Minhá. E está errado. Tashlumin sempre começa pela tefilá obrigatória do momento. A segunda é para Tashlum, para preencher o que faltou. Então, nada tem uma caixa e mesmo assim ficou Alahá. Outra pirush. La diferencia de Kashi Tiyuta es cuando es una pregunta de una Baraita o Mishnah, se dice Tiyuta. Cuando es una pregunta de lógica, de Sebará, se dice Kashia. Continuamos. Tania, Rebbi Uda, Omer. Omer, Ayah, Rebbi Meir, la col, Matilin, Cancantón, le toja de yo. Juzme, pero allá sotá bilbado. Entonces, vuelta a decir Rebbi Meir. Permite escribir no Sefer Torah con cancantón. Puede misturar cancantón la tinta, menos en la perashá de Sotá. Dice así, afilu be Sefer Torah. ¿Qué dice? Cuando llega a perashá Nasó, o trecho de perashá Sotá, que una parte de perashá Nasó, ahí no usa cancantón. Muda la tinta. ¿Por qué? Porque él entiende que puede ser usado ese trecho de Torah para mitzvah de Sotá mismo. Y no precisa Lishma, porque si precisa Lishma, ¿cómo va a usar un Sefer Torah? No fue escrito para ella. Mismo así, he permitido. Por eso debe ser un Ketab, que no, un Ketab Raúl y Mahot, tiene que ser pasible de apagar. Mas el resto de Torah, no. Rebbi Yaakov, en nombre de Rebbi Meir, dice: Jume perashá Sotá shel Mikdash. También a Perashá Sotá do Sefer Torah puede usar cancantón porque él sustenta no va a ser usada para Sotá, porque no hay Lishma. Mas Perashá Sotá que escribe o Cohen no Mikdash, na época de Betamidá, para una mujer Sotá, ahí no puede usar cancantón porque tiene que ser apagado. Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y Tanakamá? Amar mía, Limhok la Minatorá y Kabenayu. ¿Cómo hablamos? Si es permitido usar a Perashá Sotá da Torá para una Sotá. Según Rabbi Jacob, es prohibido. Por eso, a Torá entera puede usar cancantón. Perashá Sotá de Mikdash no puede tener cancantón para que sea apagada. Mas para Rabbi Meir, la primera versión de Rabbi Meir, dice que puede apagar o no me da, usar los pesukim da Torá para a mitzvah de Sotá. ¿Por qué no precisa Lishma? Y eso que ahora va a traer más una discusión, si puede ser usada a Perashá escrita en Nasó para Amisvá de Sotá. Veane Tanae, Kihane Tanae. De Tania, que es la discusión que acabamos de ver, si puede usar a Perashá do Sefer Torá, encontramos en otra barraita. De Tania, en Megilatá que será le Ashkod ba Sotá Aheret. La Gemara está comparando, mismo que no son exactamente los mismos casos. Dice aquí, a Megilá escrita para una mujer Sotá, no puede ser usada para otra. Quiere decir, o que vimos en la Mishnah, una mujer Sotá que después confesó. Precisa Genizá, porque no adianta usar para otra mujer, porque precisa Lishma.
Rabbi Akiva Rashi אומר, מגיל אתה, כשלה להשאיר בה סוטה אחרת. פה זה סי עוזר פרעות לסוטה. המגילה כפוסקית הפרעליה, פה זה עוזר פרחל. לא אימפורטה, המסמו מרידו, אוטרו מרידו, אינם פורטה כדיפרנטס נומס, פה כנועה כמו גט, כתן נומס קריטו. הכי נותן ניהו נומר. לא פרסיסה לשמה. אינטון קומפרה הגמרה, כאיסה דיסקוסיון אנטריור תמבין. Para quien permite usar un sefer Torah, porque no precisa el Ishma, es como Rabbi Ahava, Roshia. Y Tanakama, que no permite, que es como Nosa Mishnah. Es como Rabbi Yaakov, que Perashá Sotá de Migdash faló, que no usa Kankato. Mas no sefer Torah usa Kankato, porque no puede ser usado para Sotá, porque precisa el Ishma. Dice Gemara, dos respuestas que no da para comparar. Esas discusiones. Amara papá. Dilma loi, tal vez no están relacionadas. No es anetanae que anetanae. Adka lo que ama tanakama hatta mila keba di tiglo shum rahel, lo hadra minteka le shum lea. Al segundo caso, que escribió una megilá de sota para Rahel, ahora no puede ser usada para lea. Pero ya está Shavua, Rachel y Lea. Ese costumbre de la Gemara de dar nombres para ficar más claro el entendimiento. Y le dice, escribió una pasukim de Sotá para Rachel y él la confesó. Ahora no puede dar para Lea, porque eso no es Lishma, porque fue exclusivo para Rachel. Ahora, Abal Torah de Stama Ketiva, Hina Mehakena, tal vez ese mismo Tana va permitido ser fue Torah. ¿Por qué? No fue escrito para Lea ni para Rachel. Está, un Sefer Torah se escribió para todo el mundo. Para leer. Ni fue escrito para Mitzvah de Sotá. Más menos problema de Lishma para ser usado para Sotá. Tal vez iba a permitir usar dos Sefer Torah. Ahora, puede tener una lógica justamente inversa. Amaran en Mambarizak. Dilmaloi. עד כאן לא קמה רבי אחיו הראשי אתה מלווה מגילה דאיכתו לשם עלות בעולם. מאז מור רבי אחיו הראשי כפרמיטה. ומה מגילה כפו הסקיטה פרה עליה עוזר פרה רחל. או בסברסה. פה כפלומן אפו הסקיטה פרה כללה. לשם עלות. כדי שפו הסקיטה פרה מסווה לסוטה מסמו. אינטור, אי ילידי, נאים פה אתה עליה או רחל. מתן כפנסן המסווה לסוטה. מה זה נוספת תורה? O Sofer escribió para leer no Tzibur. Ni pensó para Mitzvah de Sotá. Torah de Leit Lamed Ketiva. Torah fue escrita para estudiarla. Ajiname de lo Mahakenan. Eso es peor. Es menos el Ishma que el caso de Rachel y Lea. Entonces está claro que no da para comparar las discusiones. Son discusiones independientes. Quien permite aquí puede prohibirla o viceversa. Pregunta que me hará ahora, o más otra pregunta. El viajaba los ya, que él permitió, se escribió para Lea, puede usar para Rachel. Letle, catable, garesh, tishto, venimlajo, mezao, veniro, de amarle. Amarlo, shemi, kishmeja, beshemishti, kishmishteja, pasur de gareshbo. La próxima Masejet, Gitin, Besat Hashem. Vamos a estudiar la mucha parte de la Masejet, fala de Mitzvah de Lishma. O guete que ser escrito para esa mujer. Becatabla. Entonces dice, si alguien escribió un get para divorciar a su esposa, Benimlach se arrepintió, decidió no divorciarla. ¿Qué falso con el get? Yo no lo dicho. Mezao veniró, ve un vecino de él, que mora en la misma ciudad. Ve a amarlo. Aquí parece, no yo con la Mishnah, En Gitín, Jafdal está escrito que le llegó y después otro halló. Tal vez eso es una barraita. Afilo Metzaoba Ashpa tiene escrito que Rabbi Meir discute con Rabbi Elazar. Mas, al mismo tiempo, aquí dice Metzao encontró a Eli. Se encontraron los dos amigos. ¿Eh? No llegó Get y contó a Eli: Hola, quería divorciar, no voy a divorciar. Y él, el amigo dice, hola, yo sí quiero divorciar a mi esposa. Y mi nombre es como tu nombre. Y el nombre de mi esposa es como el nombre de tu esposa. Voy a aprovechar, me da el get.
y vos divorciás a mi esposa, porque precisa nomes, ten nomes iguais. Cidade que está escrito no get, é a mesma cidade. Se fosse outra, já é para sul, não pode escrever esse get. A data, tudo bem, também tem que ser data de hoje, foi no mesmo dia. Vou aproveitar para se não pagar a sofer, o sofer cobra dinheiro por isso. Me dá esse get. Pasul le garesh bo, es pasul. Y todo el mundo concorda con eso. La pregunta es, ¿via Javar Oshia será que permite? Como él dice, una megilá sota de lea, puede usar para Rachel. Hambre, responde, hatá becata bla marhamana, baena que tibá lishma. La concorda via Ja, que prohibido. Porque a Torah dice, becata la sefekiritud, a escrita doge debe ser para ella. Y aquí fue escrito para otra mujer, no importa que tenga el mismo nombre. Es otra Rachel. Aquí tengo guisados diferentes. A mejor guisa es apagar a letra, a palabra name. Entonces, toda parte de la respuesta. Ajá, ve'asala, mayasía mexica. Mas aquí, ve'asala ha-kohen et kol ha-torah hazot. En sotá, está escrito la palabra la, para ella. Que indica el Ishma, mas no dice escrever para ella, hacer para ella. Hacer se puede explicar a misma de apagar. Apagar o no, en las aguas debe ser para ella. Mas escrever no. Por eso el viaja, pero ella permite. Una sota, pesukim escritos para Lea, puede usar para Rachel, porque cuando va a pagar o no, me va a pagar para Rachel. Y según la Grisa que dice Name, es una pregunta y después una respuesta. ¿Qué pregunta? Ve a Haname, ve a Salah. Vos decís que en Geta quito la, también aquí te quito la. Y responde, Maya si a Mexica. Es la misma cosa. Más o más cierto es sin Name. Porque es obvio esa respuesta. Entonces, la Gemá no va a votar a preguntar. Ya está dentro de la respuesta. Que la Gemá está diferenciando entre Catabla y Asala. ¿Está claro? Por eso, que todo el mundo prohíbe, tiene que ser lishma a escrita. Mas a Megilá de Sotá, tiene discusión, y el video Jai Baroshia permite. No precisa a escrita lishma. En Amaspek y Lishchota Shepani Amorikot. Mani, Rabbi Shimoni. A Mishná faló, logo que la bebe, porque es un lenguaje, está enfatizando. Ena más peque y listo, que si no acaba de beber, que si solo acaba de beber y él comienza a explodir. Quiere decir que como Rabbi Shimon de Amar Makrib Minhata Bajar Kamashke, que primero se hacía el korban minha, se quemaba o comes y después bebía las aguas. De cama de lo karba minhata, lo bad que la maya, porque he sabido que antes de hacer el korban, la agua no va a dar efecto. No va a hacer el test. ¿De dónde sabemos que depende del corbán? Minhat, zikaron, maskeret, abon. La Torah dice: o corbán minha, lembra del pecado. O minhat azotai para remar un pecado. Quiere decir que es. O pecado va a ser descubierto si pecó o no a través del corbán, no solo con las aguas. Entonces, si Aninda no fez el corbán y él la bebe, que es la opinión de Hajamim, ainda no va a dar efecto. Va a ficar pendiente hasta hacer el corbán. De ahí va a explodir. Y entonces aquí dice que luego después de beber more, quiere decir como Rabbi Shimon. Entonces ahí viene la pregunta que ustedes preguntaron en la Mishnah. Y Masefa, y es la Zehut, haitato la. Ve a Sefa. Ve a Sefa, está escrito, si a mujer de méritos, al día o castigo. Hace 3 años. ¿Está cierto? Es otro din que no tiene relación. ¿Más quién es? Se atan de la banana. De Rabbi Shimon. Amar en Zehut Olá. Bema y Mamarim. Entonces no hay Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice en la próxima Mishnah que no existe Zehut que adie o castigo da sota. El amor en ahora. Como motivo va a explicar después. Entonces, la Mishnah es como Rabbi Shimon o no es como Rabbi Shimon. ¿Cómo puede ser una misma Mishnah con esa contradicción?
אמר רב חסדא המני רבי עקיבא, היא דאמר מקריב מנחתא וחמא שקה. ובאיזה חוס, אבל לה כרבנן. אונט אסטודמוס, כרבי עקיבא סוסטנטה כמו רבי שמעון רלציון האורדן דו קורבן. כפרימרו פייס דו קורבן, היא דפוסט בבה. תא המשנה לא סאי רבי עקיבא. סוסטנטה נאורדן דו קורבן כמו רבי שמעון. ופורסו דיסא המשנה, לא גו כבבה, אלא מורה. סיפקו, פוגש אפס דו קורבן. Ah, ¿y cómo dice? Porque es de Juto, la sí, porque Rebbe Akiva en Zehut no sustenta como Rebbe Shimon. Rebbe Akiva era un rabino de Rebbe Shimon, Baruchai. Puede discutir. Él sustenta como Hachamim, que Zehut adianta. Entonces, todo certinho, la Mishnah es una opinión sobre Rebbe Akiva. Vemos, hombre, Motsiú, a Shelot y Tame, a Zara. ¿Por qué tienen que llevar a él afuera antes de morir? Para no impurificar a Zara. Maitama. De Dilma Meta, porque tal vez va a morir. Le membra de Meta surbe Mahané Leviá. Donde aquí deducimos que un muerto es prohibido entrar en Mahané Leviá. Mahané Leviá es Azara. Beatania, no, Harabait. Harabait es Mahané Leviá. Dice así, Beharabait. Y él está en Ezrat Nashim. עזרן נשים, כמו שער ניקנור, כי לא נתקדשו. אינצודמוס, שהאנטס, התאמין לנזיר. כשער ניקנור, הפורטה, זה האינטרה עד העזרה. היא נותן קדושה. כדי זה, כקדושה נותן. נותן קדושה עד העזרה, לעזרת ישראל, כשהיה מחנה שכינה. הבעתיד לעזרת ישראל, לעזרת כהנים, תודה איסו מחנה שכינה. אנטס דסו, תן עזרן נשים, יער הבית, es una kedusha menor. Ten 10 kedushot. Está citada todas en Masejet Aholot, no pre-Kalef. Mahane Shechina, que Mahane Leviá, puede un met entrar. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que la mora? Si él está en un lugar que tiene kedusha menor de Mahane Leviá. ¿Y de dónde sabemos que puede entrar un met? Veat, Ania, Tamemet, Mutal y Kane, Mahane Leviá. Una persona que se impurificó con muerto, él puede entrar a Mahané Leviá. Y no solo también es Bilbad, que él es Abatumá. Pero también Bilbadam lo refiere a un metasmo, mismo el propio met, que había Abatumá, pueden llevar para dentro de Arabait o de Ezrat Nashim. Shenema, Baikah, Moshe, Tasmot, Yosef, Imo. Vimos en Perekalef, Moshe mismo que le cargó, o cuerpo de Yosef. Y mota escrito, Bemehitzato. Moshe era Levi. Vayer Ejish. Vaykajebad Levi. Como estudiamos también en Pedro Lishon. Moshe nació de Amram, que era de Levi. Que dice, o pasó que dice, y mo, no sé que Moshe está cargando. Aprendemos que un mes puede estar, ¿no? Ambiente designado para los Leviim. Que es llamado Harabait. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué tiene que llevar a él afuera? Amar Abaye, Shema Tifros Nida. No falamos porque tal vez él va a morir. Eso no es problema para Tumá. Tal vez va a ficar Nida. Pero susto, puede anticipar una menstruación y va a tener sangre y va a ficar impura. ¿Está cierto? Después va a morir, más antes está viva. Está impura Nidá. Una mujer Nidá no puede entrar. Pero Nidá es como Zab, Zabá, Valkyri, todos esos tumot son prohibidos entrar a Mahané Leviá. Como estudiamos en Masej Pesajim Samachzaim, esos niveles de Tumá. Aquí Rashi cita Nidá, Zab, Zabá, Valkyri, Asurim en Mahané Leviá, como aprendemos en Zebachim, en Pesajim Samachzaim. Está claro, ¿cierto? Porque a Mishná está batiendo el lenguaje, solo falaron así. O tziúa, se lo titame, azara. Tiran ahí la fora, para no impurificar. Entonces no es por muerte, por nidá. Aquí aprendemos un yesod. Tenemos aquí una base. Que el susto puede provocar a mujer ficar impura. Sí. Pregunta a Gemara. Le membra de Beatuta a Merafia. Deducimos que ficar asustado deja a mujer merafia mole, que decía
O corpo dela fica sensível e pode ficar impura. In si, dichtiv, batit halhal amalkah meod. De amarrash pisanida. Responde a sí mismo y te hace una prueba de eso. Esther Amalca. Cuando él escuchó la noticia del decreto de Amán, Batit Halhal está escrito. A Raíña Esther, que Batit Halhal explicó Rab, que ficó Nidá. Que si escuchó una noticia ruin, ficó impura. Megilad Aftetbab, aprendimos eso. Si es así, tenemos una pregunta de Maseje Nidá. Vean Antanan Harada Mesalek Damim. Cuando una mujer está harada, preocupada, con susto, en época de guerra, eso tira a sangre. La está hablando así. Ora bismano va. Tenemos una regla que la mujer tiene sus periodos de menstruación. Y ella sabe, si tiene un periodo fixo, cuando llega esa data, se afasta del marido. Mismo que no vio sangre ainda. Después hace una médica para conferir. Ahora, si de época de guerra y ella está escondida en un miklat, ¿cómo se dice miklat? Tiene un refugio. Tiene Isaac Oshi todo predio, tiene un miklat. Ahí, estando en un miklat, si llegó a data de menstruación, era pura. A te ver sangre, no falamos que certeza había sangre como es el periodo de la. Por causa da situación de guerra, de medo, eso faz que a sangre fica como dura. Y no sale, no va a salir a menstruación de ella. Entonces, ¿cómo es? Fica una contradicción. O susto provoca más tu más o menos. Eso. Responde a Gemara. Pajada samit. Biatuta merafia. Ten pajad y ten biatuta. Existe un miedo que no es repentino, como situación de guerra. No es que aconteció de repente. Tal vez ya algunos días atrás, era tan omiclat, tan refugio. Eso es un miedo constante. Eso tira sangre. Deja duro la parte interna y no tiene menstruación. Por eso está teora. Más un miedo repentino. Un susto, puede ser llamar más, ¿no? Instantáneo. Repentino, instantáneo, en un momento, eso trae una tumba. Y eso que aconteció con Esther, escuchó un decreto, es una cosa repentina, pitom. Y también con ese nuestro asunto. A morir eso está, es un miedo, ahora que bebió, ahora que llegó, está cierto que la sabía más. Ahora llegó un momento de pena. La sentencia va a acontecer ahora, a muerte. Por eso, para ahora que bebió, le van a ir afuera, porque puede provocar una menstruación, ya que es un miedo repentino. Eso también es psicológico, ¿no? Increíble cómo está todo. Tratando de y es la Zehut. Ahí está Tola. Falamos que es Zehut. Puede atrasar o castigo hasta 3 años. Mani matritim, como quien es a Mishnah, en relación al tiempo que dice 1, 2 o 3 años. Lo Abba Yossi ben Hanan, velo Rebbe Elazar ben Ishak, Ishkefar Darom, velo Rebbe Ishmael, no hay ninguna de esas tres opiniones. De Tania, y miesh la Zehu, tola la Shoshah Hodashim, que era Karata Ubad, y ve Abba Yossi ben Hanan. Abba Yossi ben Hanan dice, si la mujer tiene zehuyot, puede atrasar al día 3 meses. Son 3 meses, después ya muere. Que si ella bebe agua, si tiene zehu de misvah o de Torah, hasta 3 meses puede vivir. No más. ¿Y por qué 3 meses? Es el tiempo, cuando la mujer está grávida, que ya se nota. La barriga de ella, eso se llama hakarat haugubar. O feto fica notorio, visible, a través de la barriga. ¿Y de dónde él aprende eso? Porque dice la Torah, venisre a Zara. Entonces, cuando você sabe, o Zera, que va a dar a luz, ¿cuándo fica sabiendo? Después de 3 meses.
רבי אלעזר בן חי כפר דרום אומר, 9 חודשים, נובה מסס פודק, שגר הביבר, דפודה בבר הסגווס, פור זכות, שנאמר, וניקתה ונזריה זרה, תסקיתו זרה, וללם הוא אומר, זרה יעבדנו, יסופר להשם לרוב, זרה הראו לספר, את אומרון הגזילה שבה, וזרה כשעה קומן ספלר, כדיסה, כשנסיו, תעשה דוקא מקרה, הוא נהנה נופל אינדה, משורה, שתן אספרסיון, ראוי לספר. טוב, פסודי בניקטה בניזרה זרה, תעשה דוקא, ניקטה פשטה כואנדו אלה נופקו, ואביבר, ואתר ברכה, מתאמה כואנדו פקו, ניקטה, סיתן זכות, ואתר און טמפו דה וידה, כואל, או טמפו דה זרה, יום זרה כשעה און סר ביבו. כדי, זה דפות דו נסימנטו, כאינו במסס. תרזר אופיניון, רבי ישמעאל אומר שנמסר חודש. דוזה מסס, פודה ביבר. ואבבי שם היה לדבר, זכר לדבר. נותם פרובה, מסתם אפויו ומדיקה, דיון דה פרדמו כמזכות, השודה התאום אומניו. דכתיב, להן מלכה מלכי ישפר עליך, וחתה בצדקה פירוק, ועביתה במחן עניין. הן תהווה ערכה לשלבתך. איזה פסוק עם דניאל, דניאל תפלנדו פלארי נבוכדנצר. נבוכדנצר מלך בבל כדסטרויו או פרימרו טמפלו. אלי דפוס תהיה קונסיליירוס. דניאל אלה קונסיליירוס, דפוס פגו חלניה, מישאל בעזריה. דניאל פלו, דפוס אלי שעה דסטרויו בית המקדש. פלו, ועושה שתנו קונדנה, במורר פור, דסטרויר עובד המקדש. מייס, ועושה פודה, גניאר און טמפו דה וידה, תו פקדו קונס צדקה, ועושה ברס גטר. במחם עניים, אשודה אוס פוברס. יקונסו בטר אורך, בטר מייס. סוברי וידה. סי, מספיקה, מס קומפרידו, תו ריינדו. דיזן כדניאל, סביה, נסה אפוקה דו גלות, המסעי שעשה יופר הבבל, איתי אינדה יהודים אין ירושלים, לפוד הדסטרוסיון דו טמפלו, כמו איתה פוברזה, תון, אירי פלו, השודה העניים דה ישראל, ואת תדר עם פוקו מאז דה בידה. וכתיב, כולה מטה על נבחה שר מלכה, תודוס אוס דקרטוס, אוס קסטיגוס, רסיביון רבוכה נצר. מאז כואנדו, הוא כתיב לקצת ירחין תרי עשר. הפוס, דוזה מסס. ניסון, נבוקו נודו ניסון. הפוס, דוזה מסס, רסיביו סוף קסטיגו. כדי זה, כי הזכות הצדקה, הדיאנטופ, הדוזה מסס, לא מה יש כסף. אתם תמיד נעשותה, כזכות מציל דאום קסטיגו, פעודי הדיאר, אתה דוזה מסס. אתם, המשנה פעלו 3 אניוס, נראה כמו ניהוד אסס 3 אופיניוס, כפעלו או 3 מסס, או 9, או 12 מסס. רספונד אלי עולם רבי ישמעאל. פה זה עושה כמו רבי ישמעאל, כאו מס פרוסימו. כפעלו מס טמפו אסס 3, רבי ישמעאל, און אניו, אין סוטה פה זה 3 אניוס, פורקה, ואשכח קהילה דאמר בטנה, דכתיב כה אמר השם, עד 3 פשעי דום. אנקוטרמוס כי התורה אבסס טריפליקה או טמפו דזכות. que mesmo que para Nebuchadnezzar esperó un año, porque era goy, tal vez para un yudí espera 3 años. Y encontramos, no pasó, que dice, a Shelosha Pish'e Edom, que está comparando el pecado en número triple. Como diciendo que un pecado de yudí vale como 3 pecados de Edom, quiere decir que va a tener más tiempo, más chance, que un zehut va a ziar 3 años en lugar de un año. Pero dice así, Mikra Katusha, Kadosh Baruj Hu, Ma'arik Zeman, a 3 peamim. O pasó está diciendo que Hashem espera, ten paciencia para dar un castigo, hasta 3 veces más lo que está escrito. Uma, ya fa pishem, ya la zehel adabar. ¿Y por qué entonces está diciendo, Rabbi Ishmael, que no te prueba?
Eso independiente de la respuesta nuestra. Bishmael faló 12 meses por causa que encontramos en Nebuchadnezzar. Entonces está escrito claramente. ¿Por qué faló? No te prueba, es solo una dica. Dilma, Shane o Becojavín, de los Mefkadina, Alayu. No te prueba mismo que es una prueba. Con certeza no es, porque la vez es Goy. Por ser Goy, Hashem tal vez ten paciencia para esperar un castigo solo para un Goy y no para Yehudi. Estamos hablando antes de la respuesta. Mesmo que espera para un Goy, porque un Goy, Hashem, no tiene interés de castigarlo o ahora o Ramabá. Si no castiga ahora, va a castigar a Ramabá. Mas a un Yehudi, Hashem prefiere castigarlo ahora para no sufrir en Ramabá. Entonces, אין ממהרים מן השמיים לפקוד עוונותם עליהם בעולם הזה. פרה הוא לא יודע מה שאנסה, מה שאתם פה. פורסו, דיוס צדקה, היא ביבו אומניו. אבל מישראל ממהרים בעולם הזה, ומדקדקים אחריהם, וניהודי השם מאבס איזה מס אסטריטו, כמו מדקדק עם הסדיקים, מס ריגורוזו, פרה קסטיגל האלי, ידפוסטי רקומפסה אין עולם הבא. Ese es el motivo que no es reaya. Mas la conclusión es, está cierto, reaya no es más zeher, que existe un zehut que salva y adía un castigo. Y entonces nos ha mencionado el Bishmael, que encontramos que Hashem da también más tres veces lo que debe dar. Encontramos a Teumanio, más puede ser que azotá, bate zehuyot, a te tres años.